El mercado de vehículos creció un 8,2% en el mes de abril con 74.749 ventas de turismos y todoterrenos. Las entregas de coches se han visto agilizadas por una mejora en la producción y en los transportes, lo que se ha traducido en una mejora de ventas en el primer cuatrimestre del año. Durante este periodo se han vendido 312.314 unidades, lo que supone un incremento del 33,7% con respecto al año pasado, lejos todavía de las cifras previas a la pandemia, concretamente un 28% por debajo de lo que se vendía en 2019. Se ha convertido en un icono por su practicidad y polivalencia. El Citroën Berlingo lleva desde 1996 al servicio de profesionales, particulares y familias, adaptándose a los tiempos. Un producto made in Spain, del que se han fabricado 3 millones en la factoría de Stellantis en Vigo y que mantiene su esencia en la generación actual de 5 o 7 plazas. Su versión eléctrica, el e-Berlingo, fue el vehículo número 15 millones construido en la fábrica española. Como el modelo de combustión de la gama, también tiene su versión para uso industrial, el e-Berlingo Van. Para acceder al centro de las ciudades sin perder la capacidad de carga de hasta 800 kilos y con una autonomía de 275 kilómetros según el ciclo WLTP. Los 19.000 metros de longitud y 156 curvas de la carrera de Pikes Peak han visto momentos épicos como el baile de Ari Vatanen en 1988 con el Peugeot 405 Turbo 16. En Alpine quieren escribir una página en la historia de esta carrera y correr por primera vez esta prueba. Lo harán con el A110 Pikes Peak con 500 caballos que ha sido diseñado especialmente para esta prueba. El Hydro X-Prix volvió a Reino Unido para disputar la tercera prueba de la Extreme E, en la que el equipo X44 formado por la española Cristina Gutiérrez y Fraser McConnell consiguió la victoria después de una penalización de 15 segundos sobre el equipo Andretti, con Kati Munins y Timmy Hansen, que finalmente ocuparon el segundo puesto. El podio lo cerraron Christine Giampaoli y Timo Scheide del Car Cox Motorsport, siendo el primer podio del año para este equipo. Kalle Rovanperä y Jone Halttunen, a los mandos de su Toyota GR Yaris Rally 1, se han hecho con la victoria en la prueba de Portugal del Campeonato del Mundo de Rallys, siendo su primera victoria esta temporada. En segundo lugar quedaron los españoles Dani Sordo y Cándido Carrera, con su Hyundai i20 Rally 1, que después de una gran actuación han regresado al podio de este campeonato. La tercera plaza fue para Esa-Pekka Lappi y Jane Firm, también con un Hyundai i20 Rally 1.